Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Los saludamos muy cordialmente desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy lunes 30 de marzo de la quinta semana de Cuaresma. Hoy rezamos por tantas personas que no logra reaccionar, que están asustados ante esta pandemia. Que el Señor les ayude a levantarse y a reaccionar por el bien de toda la sociedad, de toda la comunidad. Ten piedad de mí, Señor, porque mis enemigos me asedian y combaten contra mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. En aquel tiempo la multitud condenó a Susana a muerte. Y Susana exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos, conoces las cosas que suceden. Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué has querido decir con esto?
De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor había dicho: No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: Bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: Has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: Bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: Tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego, todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con te, Signore, non temo alcun male. Contigo, Señor, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Yo no me gozo en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta de su maldad y viva.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Olivi. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete, y de ahora en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Salmo responsorial hemos rezado, El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Esta es la experiencia que han tenido estas dos mujeres, cuya historia hemos leído en las dos lecturas. Una mujer inocente, acusada falsamente, calumniada, y una mujer pecadora. Ambas condenadas a muerte. La inocente y la pecadora. Algún padre de la iglesia veía en estas mujeres una figura de la iglesia santa, pero con hijos pecadores. Decían en una bella expresión latina, la iglesia es la casta meretrix. La santa con hijos pecadores. Ambas mujeres estaban desesperadas. Humanamente desesperadas.
Susana si fida de Dio. Pero Susana se confía en Dios. Sono anche due gruppi. Hay también dos grupos di persone, de personas, di uomini, de hombres. Ambedue addetti nel servizio della Chiesa. Ambos muy cercanos al servicio de la Iglesia. I giudici, los jueces e maestri della legge. Y los maestros de la ley. Non erano ecclesiastici, no eran eclesiásticos, pero estaban al servicio de la Iglesia, nel tribunale e nell'insegnamento della legge. En el tribunal y en la enseñanza de la ley. Diversi. Diversos. I primi, los primeros, quelli che accusavano Susana, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, jueces, corruptos, una figura emblemática en la historia. También en el Evangelio, Jesús toma esa parábola de la viuda insistente para hablar del juez corrupto que no se preocupaba de los demás. Los corruptos. Los doctores de la ley. Non erano corrotti. Los doctores de la ley no eran corruptos, ma ipocriti. Pero eran hipócritas. Queste donne, una è caduta nelle Estas mani mujeres, una cayó en, en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. Non c'era uscita. No había salida. Anche se vado per una valle oscura, aunque camine por una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura. Estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. La primera, explícitamente, confía en Dios. Y el Señor interviene. Seconda poveretta. La segunda, pobre, sa che colpevole, sabe que es culpable vergognata davanti a tutto il y está avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente en ambas situaciones. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente el Evangelio no lo dice, pero seguramente oraba en su interior, pedía en su interior. ¿Qué hace el Señor con estas personas? A la mujer inocente la salva. Hace justicia. A la mujer pecadora la perdona. A los jueces corruptos los condena. A los hipócritas los ayuda a convertirse. Y delante del pueblo les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y uno por uno se fueron. Cualquier ironía. Hay un poco de ironía. El apóstol Juan, aquí, aquellos, cuando escucharon eso, se fueron uno tras otro, comenzando por el más anciano. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. A los corruptos no los perdona. Simplemente porque el corrupto es incapaz de pedir perdón. Ha ido más allá. Si è stancato, no, no, si è stancato, non è capace.
La corrupción No, le ha se ha tolto cansado, no, no se ha quella cansado, no es capaz. capacità che tutti abbiamo di La corrupción vergognarci, incluso quita di aquella chiedere capacidad perdono. de Il corrotto è sicuro, va avergonzarse, pedir avanti, perdón. No, distrugge, el corrupto va sfrutta la adelante, gente come questa donna, destruye, tutto, tutto va avanti. explota a la gente como a esta mujer. Él va adelante. Si è messo al posto di Dio. Se ha puesto en el lugar de Dios. E alle donne il Signore A las mujeres el Señor risponde. les responde. A Susana A la Susana libera di questi la corrotti, libera de los la fa andare corruptos avanti y la deja ir e adelante. all'altra Y a la otra, neanche io ti condanno. tampoco yo te Va condeno. ed ora in più non peccare più. Vete y de ahora en adelante no Lasciamo. peques más. La deja andar. Questo davanti al popolo. Y esto delante del pueblo. Primo caso, il popolo loda En il el primer Signore. caso, el pueblo alaba Secondo al Señor. caso, il popolo En el segundo caso, el pueblo impara aprende. com'è la Aprende misericordia di cómo es la misericordia de Dios. Dio. Ognuno di noi Cada ha le uno de proprie nosotros storie. tiene su propria historia. Ognuno di noi Cada uno ha de i propri nosotros peccati. tiene sus propios pecados. Se non le se le ricorda, ma pensi un po'. Y si no los recuerda, piense un poco. Li troverai. Los encontrarás. Ringrazia a Dio se le trovi, perché se no Dale non trovi gracias a Dios que los misericordia. encuentras, porque si no los encuentras, eres un Ognuno di noi corrupto. ha i propri Cada peccati. uno de nosotros tiene sus propios pecados. Guardiamo il Signore che fa Miremos giustizia, al Señor que hace justicia, ma che è tanto pero que es misericordioso. tan misericordioso. Non vergogniamoci No nos avergoncemos di essere nella Chiesa, de estar en la iglesia. vergogniamoci di essere peccatori, Avergoncémonos de perché ser siamo come pecadores. tutti. Ringraziamo Dio Demos di non gracias a essere Dios corrotti, de no ser di corruptos, essere peccatori. de ser pecadores. E ognuno di noi, Y cada uno de nosotros, guardando come Gesù attua mirando cómo questi Jesús casi, actúa en este caso, si fidi della tenga misericordia di Dio. confianza de la misericordia de Dios. E preghi Y con ore fiducia nella con misericordia di Dio e confianza en preghi la misericordia de Dios por el perdón, perché Dio porque mi Dios guida per il giusto me cammino guía a por el motivo del justo suo nome. camino por amor de su Anche se nombre. vado per una valle oscura, la Aunque valle del cruce peccato, por quebradas non temo oscuras, alcun male la perché quebrada tu del sei pecado, con me. no temeré ningún mal Il porque tuo tú estás bastone e conmigo. il tuo Tu vincastro vara mi y danno tu bastón sicurezza. me infunden confianza. Y ese Dios misericordioso del que nos ha hablado el Papa en su homilía, ahora se hace presente con su cuerpo y con su sangre en medio de la Iglesia a través de la Santa Eucaristía. Acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el Benedetto sei vino. tu, Signore, Dio dell'universo, Bendito Padre sea, del pane Señor Dios del dell'universo, universo, questo pane, por este prodotto pan, dalla fruto terra de e la tierra y dell'uomo, del trabajo del hombre que recibimos de tu presentiamo a te generosidad y ahora te che diventi per presentamos, noi cibo Él di vita será para eterna, nosotros per pan de siempre, vida. per secoli dei Bendito secoli. seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, sea, Dio Señor Dios del dell'universo, universo, por este nella vino, bontà abbiamo fruto de la vid ricevuto y del vita, trabajo del frutto hombre, della vita e della que morte del recibimos de tuo. tu generosidad, Lo presentiamo y a ahora te te, che presentamos, diventi Él per será noi para il pane della nosotros salvezza. bebida de salvación. Benedetto nei secoli dei Bendito secoli. seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Señor, concede a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concédenos, Señor, que se unan nuestras humildes voces en el himno de gloria. Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, plenitude celi in terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obediente. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos unimos a Él en comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente, que venga a nuestros corazones.
Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies, oh mio Jesús, me prostro y te ofro el pentimento del mio cuore contrito, que se avisa en su nulla, en la tua santa presencia. Te adoro en el sacramento del tu amor, inefable Eucaristía. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te. Spero in te, ti amo, così sia. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea.
Vediamo. Oremos. Padre de infinita misericordia, Padre de infinita misericordia, la fuerza redentora de tus sacramentos nos libere de todo mal y nos lleve a tu encuentro como discípulos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con un corazón dispuesto, recibimos la bendición del Sumo Pontífice con el Santísimo Sacramento del altar. El Santísimo Sacramento es llevado a la reserva eucarística en el Sagrario, donde permanece para que podamos adorarlo. Si no lo podemos hacer presencialmente, unámonos durante la jornada en espíritu al Señor, que siempre espera por nosotros. La misa ha terminado, vamos en paz, demos gracias a Dios. Y con el canto mariano del Ave Regina Celorum, nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, por nuestro portal Vatican News y por Facebook Live, en esta transmisión extraordinaria de la misa cotidiana del Papa Francisco en la Casa de Santa Marta. Saludando a la Virgen María, nos despedimos y los encomendamos a todos ustedes, a su materna intercesión, que ella los cubra con su manto de ternura y misericordia. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y en este lunes les deseamos una bendecida semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.